La comunidad del barrio Villanueva hoy se siente inconforme por el malestar que ha generado un muro de contención. Asegura a los ciudadanos que esta obra ha generado grietas y deslizamiento en las casas que se encuentran en la parte de arriba. Las casas de aquí de los vecinos se han agrietado últimamente porque el terreno ha ido cediendo por el recalentamiento que está habiendo actualmente. Y más con el sismo que hubo el día 7 de diciembre en las horas de la noche, que aquí estuvieron los bomberos y se dieron de cuenta de ya las casas han cedido, el muro de contención está cediendo, se han presentado en serias anomalías que pedimos la colaboración a los entes competentes para que vengan hasta aquí y se den de cuenta. Hemos en varias ocasiones repetido que vengan, se hagan presente y no, hasta el momento no ha venido nadie a hacerse presente. Hoy llevan 3 días sin agua. Afirma que la presión del preciado líquido disminuyó, generando incomodidad a estos ciudadanos. Desde hace como unos 3 días para acá o más, si es caso, el fluido bajó. Acá ellos, la parte de arriba, tienen un tubo que se les sube acá, nada de agua. Los apartamenticos, eso no les sube el agua. En fin, mono, muchas anomalías. Demasiado. Una, las aletas del muro. Desde el principio los trabajos han sido mal hechos. El calibre de las varillas, la altura de los muros, él no debiera de haber ido así en escala. Todos debieran de haber llevado una misma altura. Ante eso, el equipo periodístico Enlace Noticias buscó una respuesta por parte del secretario de Infraestructura, pero hasta el momento no ha respondido.